La primera gran tormenta del 2014 en Estados Unidos, Hércules, ha cobrado al menos 15 vidas en su segunda jornada sobre el noroeste, donde la nieve y el fuerte viento le seguirán los próximos días de un peligroso frío que hará bajar los termómetros a mínimos históricos por debajo de menos 20 grados centígrados. La nieve, que ha alcanzado los 60 centímetros en algunos puntos, y los intensos vientos obligarán a cancelar por segundo día consecutivo miles de vuelos, más de 3.000, a retrasar otros 7.000, restringir los transportes por tierra y cerrar escuelas y edificios gubernamentales en 22 estados. Como consecuencia de la severa tormenta, al menos 15 personas perdieron la vida hoy viernes, se registraron numerosos accidentes de tráfico y hospitalizaciones por hipotermia y miles de estadounidenses se quedaron sin luz en sus hogares y centros de trabajo. Las gélidas temperaturas provocaron asimismo la rotura de tuberías, lo que desembocó en inundaciones y evacuaciones en tiendas, teatros y hospitales de algunas áreas de Boston. Tras el cese de las nevadas, será el frío ártico el que represente el mayor peligro en los próximos días, de manera que las autoridades concentran todas sus advertencias en la población que se protejan ante unas temperaturas que pueden caer a mínimos históricos de menos 20 grados centígrados.